El programa de desarme de la Ciudad de México logra en 6 días recuperar más armas que las que recuperó la policía en un año. Detectan tomas clandestinas en bodega de Azcapotzalco. Capitalinos ya podrán evaluar el desempeño de la policía. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México da seguimiento a quejas por el caso de bomberos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó primaria en Iztapalapa rehabilitada tras el sismo del 19 de septiembre. El gobierno de la Ciudad de México garantiza vacunas y medicinas para nueva caravana migrante. Eliminan renovación de acta de nacimiento para trámites en la capital. Noticieros Teleurban.